expones personalmente y no solamente el riesgo es que seas criticado literariamente, sino que también seas criticado personalmente. Con lo cual, yo lo que obtuve al final del camino, sobre todo, fue como la tranquilidad que imagino obtienen los católicos tras haberse confesado todos los pecados en el confesionario. Yo, como no he pasado por ese trance, pues me imagino que debe ser algo parecido a lo que yo sentí. Es decir, primero me salvé personalmente, o sea, dije, caramba, tampoco soy tan miserable ni tan malo. No, nadie me ha dicho que lo fuera, por lo menos. Pues muy bien. Entonces, el final del amor. Entonces, bueno, eso que tú dices, que te cansas un poco de mí y quieres ir a ficción. Pero mi pregunta es, ¿el final del amor aparece un año después de tiempo de vida? ¿Tenías algún relato ya preparado? Ya. Sí, porque es que si no, nos vamos a complejar todo. Lo que vamos a ver, tiempo de vida tiene cosa de un favor espléndido. Entre, supongo que te llevan de promoción, ¿no? Y ya, poco antes de un año, tienes un libro espléndido de relatos. Alguno lo tenías por lo menos en la cabeza. A ver, cuenta. ¿Ves? Esta es la pregunta que no quería que me hiciera Cristina. Llevo repitiendo varios días que tras tiempo de vida y ese cansancio me lancé sobre la escritura y la ficción, agotado de mí mismo y salieron de una atacada. No salieron de una atacada. Dos de ellos no es que estuvieran escritos, pero estaban esbozados antes del tiempo de vida. Los primeros. Los dos primeros, sí. El de la isla africana. Sí. El de la isla africana es pretendido eso de que tu primer relato continúe de alguna manera por temática. No es acelerado, pero es gracioso. O sea, la razón de que yo ambientas este cuento de este libro en la isla de África tiene razones argumentales o estructurales que necesitaba potenciar la sensación de aislamiento de los personajes. Me llevó a pensar en una isla, no podía ser una isla grande, tenía que ser pequeña, luego busqué el territorio exótico y al final pues lo acabé ambientando en África, donde he estado en una isla varias veces, donde vivía una tía paterna mía. Y lo gracioso es que ese cuento que tú mencionas de mi primer libro, Entiéndame, es sobre esa misma isla africana. Lo que pasa es que en un momento en el que yo todavía no la conocía, es pues una África imaginada y no vivida, mientras que este cuento es ya una África vivida. Y África también, pero para el juego de espejos sea más complicado todavía. África, en tiempo de vida, tú, tu mujer y tu padre van a África en un momento determinado. Nos vamos a esa misma isla. Exactamente. O sea que hay una isla africana imaginada, hay una isla real, que es la más real de todas, la de tiempo de vida, y hay una tercera África que es una mezcla de las dos cosas, de la real y de la imaginada. Volviendo a eso de la autobiografía, que parece que te molesta un poco, pero es no, que no, no, lo no, mismo, no. Que es evidente. O sea, hay dos chicos que se te parecen, o tres, en este libro. Son chicos que escriben, uno es escritor, otro todavía no escribe, otro terminará en la radio, exacto. Pero es un lector, un buen lector, y luego el de última gota fría, yo es que ahí aprecio ya después de tiempo de vida, me parece a mí que recrear los personajes de tiempo de vida. Está el hijo, está la madre, está el padre, que aquí no es pintor, pero se parece mucho, bohemio y tal, y está un ser nefasto que en tiempo de vida Marcos decide no nombrar a este ser nefasto y la castiga, una mujer de la peor forma que se puede castigar a alguien, una forma muy efectiva, como la amiga que conoció, porque parece mi padre, en Brasil. La amiga que conoció en Brasil aparece continuamente. Aquí ni siquiera la llamas nada, pero se parece mucho a la amiga. Entonces, yo veo este cuento como un hijo directo de él. En un momento incluso pensé, a lo mejor es anterior y luego a partir de ahí, no, has convertido en ficción, digamos, es interesante, y luego está el novio de la madre también. Es muy interesante, es el relato que he dicho antes, que nunca en tan pocas páginas hubo tantos sentimientos desatados. ¿Qué me puedes decir? Si quieres. ¿Dónde la de todo?
No, sí, entiendo, es como una especie de desgajado capítulo ficcional del tiempo de vida, en cierto modo lo es, sí. Y de todos esos niños que dices que se parecen a mí del libro, probablemente el niño que más se parece a mí es ese. No tanto, no necesariamente por el paisaje que lo rodea de personajes, como por su manera de estar en el mundo desconcertada. Y su manera de juzgar todo lo que sucede en su familia, las idas y venidas de unos y de los otros. Pero negaré que no es ficción. Claro, yo tenía muy fresco tiempo de vida y por eso no sé. Permanentemente, que además puede ser el mismo disco durante 3 meses, porque en realidad lo que menos me importa es la música, es la pantalla sonora que se interpone entre el mundo y yo. Yo creo que es la única. Antes fumaba y demás, pero antes fumaba. Sí, también, tampoco fumaba. Ahora, desde hace 6 artículos, no. Ahora vamos a la pregunta. Y bueno, veo que la familia es el motivo principal de tu interés literario. ¿Por qué? ¿Qué aprecias de las relaciones familiares interpersonales para dedicarle tanta atención? ¿Acaso es un microcosmos donde sentimientos, amores y odios se llevan al cubo? ¿Donde todo es posible con la mayor intensidad? Yo creo que sí, exactamente eso. Es una reducción del mundo donde todas las relaciones del mundo se dan de una manera mucho más radical y por lo tanto me interesa. Y luego también me interesan las paradojas de a qué dan pie las familias, ¿no? Por ejemplo, del cuento que has mencionado antes de Joana, es un cuento que aparentemente trata de un amor adolescente que perdió en el recuerdo y tal. Sin embargo, la trama que al final acaba teniendo más peso en esa caja secreta que has mencionado es precisamente una paradoja que a mí siempre me ha posicionado las familias, ¿no? Es que las familias supuestamente son una invención cultural para proteger a sus miembros más jóvenes y facilitar, pues, bueno, que se accedan al mundo cuando ya son maduros y ya se pueden proteger por sí mismos, ¿no? Y sin embargo, muchas familias, sin que quieran deliberadamente hacer el mal, ni mucho menos, sino porque les sale de una oscura tendencia, producen exactamente lo contrario. O sea, parece que son pesos muertos que tiran de sus hijos para que se hundan cada vez más, ¿no? Y bueno, esa es una de las paradojas a que la piel a la familia que a mí me obsesiona. Bien, no, la energía que nos haces, ya para terminar, esa parte de tu trastienda. ¿Cómo enfocas el cuerpo? Es decir, cuando te pones tú, ¿lo ves y vas hacia allí? ¿O eres de los que concedes a que la palabra escrita cobre vida y estás atento a lo que se desarrolla en el papel y los inglés? No, yo soy bastante torpe en todo, en todos los aspectos de la vida y también en la escritura. Y no me surge con ninguna facilidad. Y los temas no me vienen ni en el médico ni en el autobús. Tengo como que cercarlos en los sueños obsesivamente y tengo como primero, o sea, todo nace de la voluntad férrea de escribir o un cuento o una novela o lo que sea. Y luego a partir de ahí tengo que buscar desesperadamente el tema. Esto es, en la mayor parte de los casos, salvo en algunas excepciones que me han surgido pues de manera natural. O sea, casi me he puesto a escribir sin tener una idea clara y he ido como encontrando el cuento, la narración por el camino. Por ejemplo, Joana es uno de esos cuentos que no... Joana, no sospeché, porque que es un cuento que me encanta. No sospeché, porque yo hablé con Marcos cuando yo estaba leyendo Joana, que es el tercero. Y digo, estoy leyendo Joana, digo, y no sé por dónde, estoy muy inquieta, digo, no sé por dónde vas. Y me contestó algo como que tú no sabías en el momento, este es del cajón secreto, lo digo para que se acuerde. Y me ha quedado grabado y me gustó mucho. Bueno, lo único que sabía era el cajón secreto. El cajón lo sabía. El cajón lo conocía porque no es una historia autobiográfica, pero está inspirada en una historia de una amiga mía. Una historia tremenda. Pues esa historia que me contó mi amiga pues fue el detonante de todo lo demás. Lo que no sabía era cómo hacer el cuento. Vale. O sea, que pues pensabas saliendo, el final. O sea, tenías el final y no tenías el cuento. Pues lo hiciste muy bien porque es muy bonita la historia esa de amor adolescente en el Escorial entre este tipo que también se te parece y esta chica. No, es que no se me parece. Algo se parece.
mayor que yo, no solamente sea por esto que mayor que yo. Bueno, lo narra desde, pero en un momento fue joven. Sí, pero tuvo mucho que ver su familia, el huérfano, el historial, una abuela, creo que no he tenido otra abuela.